Buenas tardes. Bien, pues muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos nuevamente a la conferencia vespertina sobre COVID-19. Estamos ya en la conferencia 172, 18 de agosto. Ya hemos estado comentando, pues prácticamente vamos a llegar ya, estamos pronto a los 5 meses de actividades, de intervenciones para en su momento limitar la transmisión, lógicamente, de COVID-19 y lograr como un objetivo planteado desde el principio un comportamiento de la curva epidémica que siempre nos permita poder tener disponibilidad de servicios de atención médica, sobre todo en el segundo y tercer nivel de atención para las personas, pacientes graves que así lo requieran. Día 80 de esta nueva normalidad, que como ustedes ya saben, se ha caracterizado precisamente por la implementación del semáforo de riesgo COVID, a través del cual se ha podido articular las diferentes acciones a nivel regional, es decir, en cada una de las entidades federativas, dependiendo del el momento epidemiológico, el comportamiento que está teniendo la epidemia en cada una de ellas y, lógicamente, las capacidades de atención médica que a su vez también están en estas entidades federativas, permitiendo así de esta manera, en función del análisis del riesgo, de incrementar un poco o empezar con la movilización de las personas al espacio público y a las actividades sociales, a las actividades económicas, pero siempre priorizando la protección a la salud, que es lo que ha caracterizado, lógicamente, al semáforo de riesgo COVID. Vamos a actualizar los números del escenario nacional de esta noche. Aquí los tenemos. Estamos prácticamente por llegar al 1.200.000 personas que han sido clasificadas como casos sospechosos. Esto quiere decir que han desarrollado signos y síntomas compatibles con una infección respiratoria aguda, que para fines prácticos, en estos momentos en los que estamos en la epidemia en México, toda infección respiratoria aguda, pues puede representar COVID hasta demostrar lo contrario, y es precisamente lo que se hace a través de la toma de la muestra, demostrar si está presente o no el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad, o en otras personas que el virus SARS-CoV-2 no está involucrado en la presentación de sus signos y síntomas y probablemente sea otro virus o inclusive en algunos casos otras bacterias las que pudieran estar causando la enfermedad respiratoria. Es así que por este mecanismo hemos obtenido ya 584.293 personas que han salido negativas a la prueba. Están representadas precisamente en las barras de color morado y que si vemos el contraste con las barras de color café claro, color ocre, que son los casos confirmados, estos 531.239, prácticamente han sido grupos similares los que han salido negativos de los que han salido positivos, y esto desde que inició prácticamente la epidemia hasta lo que vemos en las últimas semanas. Semanas que, por cierto, ya en las últimas tres, esto lo venimos comentando desde que iniciamos la presente, tenemos una tendencia descendente, marcada, en la presentación no solo de los casos confirmados, sino de todas las personas que están enfermando por infección respiratoria aguda. Ven ustedes el tamaño total de la barra, es decir, los tres colores completos, independientemente que ahí están las personas negativas. También es menor en la semana 32 en relación a la 31, la 31 en relación a la 30 y así hasta la semana 29, que fue donde tuvimos la mayor carga de personas con infección respiratoria aguda. ¿Y por qué las contemplamos? Porque también, como ya lo comentábamos, independientemente de que finalmente no sean COVID-19, requieren de atención médica, por lo tanto requieren de que el personal de salud las atienda, requieren de un seguimiento, las que presentan signos de alarma o están con un cuadro de gravedad requieren una cama
de hospitalización, independientemente de que sean o no confirmadas a COVID-19. 45% es precisamente el porcentaje de positividad en la última semana, en la 32. Continúa este descenso de 2 puntos porcentuales con la que cerramos la semana 31. La 31 la habíamos cerrado en 47%. Y esto también representa precisamente la proporción de estas personas que desarrollan signos y síntomas de enfermedad respiratoria. Pues bueno, entre 4 y 5 de cada 10 son las que están siendo confirmadas a COVID-19 o se detecta la presencia del virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias, y son nuestros indicadores a los cuales estamos dando seguimiento día con día y semana con semana para ver cómo se comporta la epidemia, recordando siempre que esta curva que estamos viendo, este porcentaje de positividad, es precisamente el acumulado y la sumatoria de las 32 entidades federativas. Hoy vamos a ver 4 entidades federativas y vamos a ver cómo el comportamiento es diferencial ya en el nivel local. Vamos a la siguiente diapositiva, donde presentamos los casos estimados. Aquí vemos la curva azul clara, que son toda la cantidad de estos casos estimados, es decir, todos los confirmados más los aún sospechosos por el porcentaje de positividad. Y bueno, continuamos hoy día todavía presentando este descenso. Ahora es de menos 17% entre la semana 31-32. Todavía estamos cruzando los casos o las personas recuperadas con las personas que tienen la enfermedad en la semana 32, y la tendencia de las defunciones continúa también siendo descendente, con un menos 49% en las últimas 2 semanas que están graficadas. Nuestro indicador de casos activos estimados, que es la proporción de personas de todos los casos hasta el momento estimados que han iniciado con signos y síntomas solamente en los últimos 14 días, por lo tanto representan la epidemia activa a nivel nacional, continúa en 7%, que fue el porcentaje con el cual abrimos el domingo, y es un punto porcentual menos al que tuvimos toda la semana pasada, que este dato se encontraba, si bien recuerdan, en un 8%. Vamos a ver la ocupación hospitalaria. No tenemos cambios en el porcentaje nacional, cambios menores o pocos en lo que se refiere a las entidades, y destacando que ya en los últimos 10 días prácticamente todas las entidades tienen o 38% o más de disponibilidad, ¿no? Lo cual está contemplando el nivel de seguridad de tratar de nunca pasar de un 70% de ocupación, pero también llamamos la atención que prácticamente la gran mayoría de las entidades tienen inclusive la mitad o más de estas camas disponibles. Si vemos la siguiente diapositiva, donde están las camas con ventilador, también la ocupación se mantiene estable en relación al día de ayer, sin variación en lo porcentual, y en este caso 30 entidades de las 32 federativas tienen prácticamente la mitad o muchas más de la mitad camas disponibles para poder atender a estos pacientes, recordando que los pacientes que utilizan estas camas pudieran llegar directo a tener que utilizarlas en sus primeras 24 horas de ingreso, de acuerdo a su situación clínica y a la evolución que hayan tenido, o también muchas de estas camas pueden estarse ocupando en la medida que los pacientes que están en las camas generales, en la diapositiva anterior, tienen una evolución tórpida o no satisfactoria, y entonces necesitan pasar a una cama en donde exista un ventilador y personal especializado para su atención. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, el día de hoy vamos a presentar en concordancia con el componente temático, y aprovecho a presentar al doctor Ricardo Cortés Alcalá. Ya lo conocen ustedes, nos ha acompañado muchas veces en estas conferencias vespertinas, eres el director general de promoción de la salud, y precisamente hoy día tendrá el componente temático de movilidad. Entonces quisimos presentar aquellas entidades que precisamente en el reporte de movilidad que dará en unos momentos más el doctor Cortés, han presentado precisamente la mayor movilidad en las últimas 3 semanas. Entonces vamos a ver cómo eso puede haber repercutido en el comportamiento de sus epidemias. Son estas 4 entidades federativas. Vamos a empezar con la primera, por favor, la siguiente, que sería el estado de Durango. Aquí podemos ver el comportamiento de Durango.
un incremento en su velocidad de transmisión a partir de la semana 21, 22, llega a un primer, digamos, pico en la semana 24, donde el descenso pareciera detenerse por 2 semanas, pero luego nuevamente empieza con la misma velocidad de transmisión que tenía y llega a este pico máximo observado en el estado entre la semana 26 y 27. Hay un pequeño decremento, pero luego la tendencia nuevamente vuelve a subir. Si bien es cierto, hay una evidencia de descenso en las últimas 2 semanas, vamos a ver realmente cómo termina cerrando Durango la semana en la cual nos encontramos y si ese descenso de menos 10% no se convierte en una continuidad de la meseta que estamos observando prácticamente con una tendencia ascendente ligera desde la semana 27. Veamos que los casos activos estimados están por encima de la media nacional, no tan alejada de ella, pero es un 11% la epidemia activa que tenemos en el estado precisamente de Durango. 2 semanas de descenso apenas en la presentación de defunciones, aunque las últimas 2 semanas hay un porcentaje de disminución bastante importante, que es de menos 68%. Vamos a ver los municipios que en Durango han contribuido de manera importante a su epidemia. Resaltan directamente Gómez Palacio, Durango y Lerdo como los que más han contribuido, digamos, en intensidad a la epidemia de la entidad. Lógicamente, Gómez Palacio contribuyendo con la mayor tasa entre la semana 26 y 27, aunque Gómez Palacio sí ha presentado un descenso mucho más importante en relación a lo que se ve en toda la entidad. No tanto así Durango y Lerdo, en donde realmente son los que contribuyen a esa meseta que vemos a partir de la semana 28 y en donde todavía podemos tener hasta una tendencia ascendente si las actividades, las acciones de sana distancia no se aplican de manera continua en la población. Podemos ver también a Pueblo Nuevo, que si bien es cierto, lleva una tendencia, digamos, basal hasta las semanas 26 y 27, luego inicia con una transmisión y ha presentado una tendencia ascendente hasta la 31 y esto lógicamente podría continuar. Santiago Papásquiaro y Mezquital, bastante basal la transmisión, un pequeño pico ahí en Santiago en la semana 28, pero pareciera que ya en las últimas semanas esto empieza a tener control. La ocupación hospitalaria en general tiene bastante disponibilidad para recibir pacientes, lo cual es bueno y permite afrontar lógicamente cualquier brote que se pueda presentar. Vamos a ver la segunda entidad de este grupo, tendríamos al estado de Michoacán. Ya habíamos estado observando en conferencias previas cómo Michoacán había tenido una curva ascendente hasta la semana 24, 25, 26, disminuyó la transmisión, que todavía mantenía esta tendencia ascendente, empezó a caer hasta la semana 27, generar una meseta, pero luego viene nuevamente un incremento en la transmisión. Tenemos nuevamente por varias semanas una curva ascendente y que inclusive produce un pico mayor al que estábamos o habíamos ya observado en la semana 25. Aún así, esa caída que tiene en la última semana entre la 31 y 32 y lo que pudiera estar ocurriendo en la 33 y 34 lo mantienen un poco más cerca de la media de casos activos nacional, que es un 9% para la estimación de estos casos. Veamos los municipios de Michoacán que contribuyen a su curva. Aquí podemos ver cómo la curva de Michoacán está más bien representada por la forma o la figura que en su momento desarrolló Uruapan. Uruapan tuvo ese ascenso, esa bajada y nuevamente esa subida, evidenciando ya alguna tendencia descendente en la última semana, pero que todavía puede cambiar porque es muy reciente aún. Vemos que Apatzingán contribuyó de manera importante con ese primer pico que observamos en el estado. Sin embargo, una vez que llegó a ese pico, Apatzingán tuvo una caída importante, un control de su transmisión que prácticamente se ha mantenido en una meseta y ya Apatzingán no ha contribuido a la segunda curva o al segundo pico que vemos en el estado de Michoacán. En este caso, Zamora
y Morelia prácticamente han tenido una transmisión muy similar, pero que se ha mantenido ascendente. No contribuyeron mucho con el primer pico, pero más bien están contribuyendo con el segundo. Y esto es también un poco de la sincronía que podemos ver al interior de las entidades federativas, en donde, dependiendo del comportamiento de los municipios, se forma la curva del Estado, que representa la situación todavía más local que hay en los municipios y en las localidades. Zitácuaro también con una tendencia ascendente en las últimas semanas, una transmisión, digamos, un poco más basal, más en lo diagonal, pero vemos que también contribuye de manera importante al pico de la semana 31 en el Estado. Ocupación de camas general acercándose al 50%, está en un 40% todavía, deja un 60% libre, todavía es bueno, y las camas con ventilador, definitivamente ahí sí se tiene todavía mayor capacidad. Veamos la tercera entidad de esta noche, que es precisamente Nayarit. Aquí sí, Nayarit con una curva prácticamente constante, que mantiene un crecimiento y un ascenso permanente que llega hasta la semana 30. En la semana 31 tiene su primer descenso, que es un descenso corto, pequeño, todavía lo deja en la cima de la epidemia, y de la 31 a la 32 la tendencia no continúa, más bien empieza a incrementarse con un más 4%, por lo tanto todavía vemos en general una tendencia ascendente para el estado de Nayarit. 11% sus casos activos estimados, también está por encima de la media nacional, aunque no de manera importante, y sí vemos que la tendencia en la presentación de las lamentables defunciones ha continuado hasta la semana 31, una pequeña caída en la última semana, vamos a ver si esto se mantiene, pero sí hay una tendencia importante todavía ascendente en la presentación de defunciones en Nayarit. Veamos los municipios al interior de Nayarit, prácticamente el que da la imagen de la curva estatal de Nayarit es precisamente Tepic, comportamiento es prácticamente similar al que se evidencia en el estado. Sin embargo, no perdemos de vista a Santiago Ixcuintla y también en su momento a Xalisco, que mantienen también una transmisión importante y una tendencia ascendente hasta el momento durante toda la epidemia que han tenido. Bahía de Banderas tuvo esa misma tendencia que los tres primeros, sin embargo, ya a partir de la semana 28 empezó un descenso que de alguna manera sí se ha mantenido, generando una meseta al final, y San Blas y Compostela con incrementos a partir de la semana 25-26, pero ya con alguna evidencia de control, al menos en las últimas tres semanas. La ocupación hospitalaria está adecuada para efectos de las camas con ventilador, es decir, no hay muchos pacientes críticos que se hayan originado producto de su epidemia. Sin embargo, vean que la ocupación de camas general está en un 62%, a solo 8 puntos de lo que sería este nivel de seguridad de 70%, entonces hay que tener cuidado en este punto. Veamos el último municipio para esta noche, que es precisamente Querétaro. También una tendencia ascendente en relación al total del comportamiento de su curva, sin embargo, con la presencia de mesetas importantes y no una aceleración tan aguda como la hemos visto en los estados previos. Un primer pico en la semana 20, seguido de una meseta larga de prácticamente un mes y medio completo, pero luego nuevamente un incremento en la transmisión que prácticamente se ha dado hasta la semana 31. Vamos a ver si la caída de la 31 a la 32 se mantiene y continúa en las siguientes semanas. 11% la proporción de las personas que han iniciado con la enfermedad en los últimos 14 días, también por encima de la media nacional, una tendencia descendente, digamos que estable, pero que todavía no evidencia un descenso importante, más allá del que vemos solamente en la última semana. Vamos a ver la última diapositiva de este grupo, que son los municipios de Querétaro. Pues Querétaro, definitivamente contribuyendo a la mayor tasa de incidencia dentro de su estado, y además es el que le da prácticamente la forma de la curva al estado de Querétaro. Otros municipios con menor
intensidad. Destaca en este caso Corregidor, es el que ha tenido a partir de la semana 26-27 un incremento importante, con descenso en las últimas dos, pero que definitivamente ha contribuido a esa elevación que el Estado ha tenido en las últimas semanas. El Marqués, Tequisquiapan, San Juan del Río, Cadereyta de Montes, digamos que comportamientos bastante similares, diferentes intensidades, algunos un poco más, algunos un poco menos, pero con ondas que se han ido presentando durante toda la epidemia. En materia de la ocupación de camas de hospital, prácticamente en ambos casos o en ambos tipos de camas, todavía con una gran proporción, alrededor del 70% de disponibilidad, lo cual le da al Estado de Querétaro también un nivel de seguridad importante para poder continuar atendiendo a estos pacientes. Las recomendaciones para las personas que residen en estos estados y específicamente en estos municipios nos las va a compartir en un momento más el doctor Ricardo Cortés. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lomía. Vamos a ver, muy buenas tardes tengan todas y todos aquí en Palacio Nacional. Hoy en la conferencia que 172 días de estar por aquí todos los días tratando de otorgar la mejor información para que todos nosotros en nuestras casas también tomemos decisiones. Vamos a ver hoy lo que es el reporte de movilidad estatal. Vamos a presentar una serie de cuatro diapositivas con los gráficos de línea en donde dividimos los estados por más o menos lo que acaba de presentar el doctor Alomía, los que en las últimas cuatro semanas han mantenido una disminución de la movilidad por debajo del 50%, entre 40 y 50, entre 30 y 40 y los que están por encima de los 30. Vamos a empezar, por favor. Tenemos quienes en promedio en las últimas cuatro semanas se han mantenido por debajo en promedio, aunque haya algún piquito por ahí encima del 50% de disminución, son Yucatán, Querétaro, Campeche y Nuevo León, las cuatro líneas que están viendo en la pantalla. Las dos barras son las divisiones de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la barra rosa, y la barrita que tiene verde, amarillo, naranja y rojo representa el inicio de la nueva normalidad, representado por una barra con los cuatro colores del semáforo de riesgo epidémico COVID. Esto quiere decir que estos cuatro estados en los últimos cuatro semanas se han, como se puede ver, mantenido por debajo de la movilidad disminuida de menos 50%. La siguiente, por favor. Quienes se han mantenido entre 40 y 49 en disminución de la movilidad son Tamaulipas, la Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California Sur, Guerrero y Tlaxcala. Se ven ahí todas las líneas un poco amontonadas, pero son en general quienes se han mantenido entre 40 y 49 en promedio de la disminución de la movilidad. Esto de lo que nos habla, y como pueden estar viendo todos aquí y en sus casas, es que después del inicio de la nueva normalidad se ha visto un incremento en la movilidad. Esto es normal, dado que la nueva normalidad y la transición a los diferentes colores del semáforo de riesgo, sobre todo a partir del color naranja, en el que estas famosas actividades esenciales dejaban de ser las únicas que estaban en el trabajo. Ahora, en naranja, las actividades no esenciales podían iniciar su labor con una disminución con el personal esencial para poder funcionar. Pero esto invariablemente se iba a notar en un incremento de la movilidad y se ha notado en diferentes variaciones de acuerdo a los estados. La siguiente, por favor.
Los estados que han estado en las últimas cuatro semanas entre el 30 y el 39.9, entre 30 y 40%, son Chihuahua, Morelos, el Estado de México, Colima, Sonora, Jalisco, Puebla, Coahuila y Baja California. Ellos ya se están acercando a una, digamos, normalidad, la base 0%. Aquí lo que pueden observar en esta es cómo cortamos el cero, pero todo esto, algunos estados tienen movilidad superior al 0%, es movilidad mayor a la base que tomó la fuente, que es los reportes de movilidad comunitaria de Google. Es la fuente que estamos utilizando en esta ocasión y los datos los analiza y los pone a nuestra disposición con ACIT. De cualquier forma, en ese sitio, google.com/COVID-19/mobility, por la palabra movilidad en inglés, es de donde pueden revisar todos y cada uno de las personas que así lo deseen, los datos e inclusive descargarlos. Hay reportes en PDF y se pueden descargar los datos abiertos, así como se pueden descargar los datos abiertos de la epidemia en nuestro portal coronavirus.gob.mx, también de este sitio y de otros sitios de Apple y de otras aplicaciones también. También se pueden revisar para saber cuál es la movilidad en cada uno de nuestros estados. Finalmente, la siguiente, por favor. Los cuatro estados que acaba de presentar el doctor Alomía: Michoacán, Querétaro, Nayarit y Durango, que en promedio han estado por encima del menos 30 de movilidad, que se están acercando más a su base, a la base cero, que es, digamos, regresar a una movilidad normal, una movilidad regular, y esto pues se ve aquí en los gráficos y pudiera representar un riesgo incrementado de que se presenten más casos en todos estos estados. La siguiente, por favor. Sobre todo, si la movilidad no se acompaña de estas recomendaciones. ¿Sí? Si nos estamos moviendo, pero no atendemos a las indicaciones de nuestros municipios, de nuestras autoridades sanitarias estatales, que están revisando y sobre todo con el mejor y el mayor conocimiento del terreno, cómo se mueve la sociedad, cómo se mueve la economía. Ellos están definiendo qué abrir y bajo qué porcentajes abrir o cerrar, de acuerdo también a las recomendaciones que hemos hecho durante varias semanas, pero ya territorializado en sus municipios, en sus estados, en donde ellos pueden tomar muchas mejores decisiones de acuerdo con la información que tienen de cómo se comporta la economía y la sociedad en sus estados. Siempre las recomendaciones de su sana distancia, esas siempre deben de estar ya en nuestra nueva normalidad. El lavado frecuente de manos con agua y jabón de preferencia. Si no se tiene acceso a agua y jabón, utilizar las soluciones con base de alcohol por lo menos al 60% para la higiene de manos. Llevar a cabo la etiqueta respiratoria, toser y estornudar correctamente con el algodón interno del codo o con un pañuelo desechable cubriendo nariz y boca, y después desechando dicho pañuelo y lavándose las manos o haciendo higiene de manos. Utilizar el cubrebocas correctamente, cubrir nariz y boca con esta barrera adicional que va a servir de apoyo a las medidas básicas de prevención, que son estas. Finalmente, mantener la sana distancia. El cubrebocas será de muchísima utilidad, sobre todo utilizando la sana distancia, el lavado frecuente de manos y la etiqueta respiratoria, y sobre todo al primer signo o síntoma que ustedes tengan de enfermedad respiratoria aguda, hay que quedarse en casa y analizar con lo que sigue, analizar la pertinencia de acudir a un servicio de salud.
Si tiene síntomas respiratorios, hay que analizarnos, hay que tomar decisiones con base en la evidencia y con base en las recomendaciones que hemos hecho aquí durante muchas conferencias de prensa. Si uno pertenece a un grupo de mayor riesgo para complicarse por coronavirus, no hay que esperar, hay que ir a revisarse, hay que atender su salud. ¿Por qué? Para que la persona profesional de la salud que le esté revisando sus signos vitales y su condición con la que vive, pongamos el ejemplo de la diabetes, va a estar revisando cómo está su metabolismo, cuál es su cifra de azúcar, de glucosa en sangre, para saber si usted está o no está controlada o controlado de su patología de base. Si puede tener una hemoglobina glucosilada, por poner el mismo ejemplo de la diabetes, así podemos saber como profesionales de la salud cómo ha estado el control de su condición de persona que vive con diabetes en los últimos meses, para saber si uno tiene controlada la glucosa, tiene menor probabilidad o menor riesgo de complicarse a una persona que maneja cifras de glucosa superiores a lo ideal. Hay que recibir atención médica inmediata para controlar la enfermedad de base y recordar sobre todo los signos de alerta. Falta de aire, dolor en el pecho, saturación menor a 93% de oxígeno si usted tiene un pulsoxímetro o si lo está revisando un personal de salud para que revise su nivel de oxígeno. Si tiene menos del 93%, eso ya representa un riesgo mayor para complicarse y para necesitar una hospitalización. Hay que acudir inmediatamente a una unidad de salud para recibir el tratamiento específico, sobre todo con oxígeno suplementario e hidratación, independientemente de que usted tenga o no una prueba para el coronavirus. Usted requiere de la atención a la salud, e independientemente de si tiene una prueba positiva o negativa, usted requiere de la atención y de oxígeno suplementario. También se agregan a estos signos de alerta la fiebre persistente, el cansancio extremo, la desorientación, si una persona de repente no sabe bien en qué día está, qué horas son, la desorientación es muy importante, eso puede significar unos niveles menores de oxígeno que están llegando a su cerebro y se desorienta. Y finalmente, dije la fiebre persistente, sí, y el dolor en el pecho, y cuando uno da apenas unos pasos y se cansa mucho, ¿sí? La pérdida del aliento al dar apenas unos pasos es un signo de que tiene dificultad para respirar, de que falta el aire, y eso debe ser tomado como un signo de alarma para una atención inmediata de su salud. Si tiene una emergencia, marque al 911, ahí le podrán atender. También, si tienen dudas sobre en dónde se puede atender, en la página de coronavirus, a un lado de donde dice semáforo, dice contacto. Dando clic en contacto, se van a desplegar un listado de números de teléfono de cada uno de los estados de nuestra hermosa República Mexicana para que se pueda contactar y saber en dónde le pueden atender. Y si tiene algunas dudas sobre si tiene usted o no un caso probable de coronavirus, ahí también le pueden ayudar para saberlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Cortés Alcalá. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Empezamos aquí, aquí, y luego nos saltamos de este lado, aquí y aquí, y luego regresamos para acá. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor Alomía. Buenas noches, doctor Cortés. Ángel Juan Sánchez, del Arsenal.net. Son dos preguntas. Ahorita se está generando una expectativa, una esperanza con las vacunas. ¿Cuáles son los criterios, la metodología que se utiliza para ver, aparte del precio, de la disponibilidad de estas vacunas, y me imagino que también el tiempo que pueden ofrecer de inmunidad para los pacientes? ¿Qué otros criterios se utilizan? Y otra pregunta, vimos la gráfica de Durango y Querétaro. El estado de Querétaro presenta una gráfica en la de casos muy paralela o como un espejo con la de recuperados. En el caso de Durango es más marcado.
La diferencia de estas dos gráficas es el tiempo en que se tarda en recuperar un paciente. Digo, son muy parecidas. Muchas gracias. Buenas noches. Claro que sí. Con mucho gusto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, a través precisamente de su grupo de expertos, son expertos que son convocados de todos los países miembros. México tiene, de hecho, el orgullo de tener personas que participan como representantes oficiales ante este grupo de expertos en vacuna. Ellos han prácticamente definido un grupo de 6 principios para el tema de la vacuna, es decir, más allá del hecho de que una vacuna lógicamente tiene que ser eficaz, o sea, es decir, tiene que producir la inmunidad o el resultado esperado para la misma, tiene que ser segura, es decir, no debe de dañar la salud de la persona buscando en un momento la inmunidad para una enfermedad específica, y que son las características principales. Este grupo internacional de la Organización Mundial de la Salud también asigna otros criterios que en su momento se buscan al momento de poder lograr una vacuna y que se están implementando ahora en la búsqueda de la vacuna de COVID. Son el bienestar, el respeto por igual, la equidad global, la equidad nacional, que en este caso es la que aplica el país, la reciprocidad y la legitimidad. Podemos en algún momento a lo mejor ahondar en un componente temático que en su momento tengamos o la vacuna sobre todos estos criterios, pero hablando por ejemplo del principio de bienestar, precisamente tiene que ver con el hecho de que la vacuna puede en su momento reducir la morbilidad, o sea, la presencia de la enfermedad, pero además reducir en su momento las muertes secundarias, o sea, es decir, que se enfoque precisamente a poder disminuir la gravedad de la enfermedad, y al disminuir la gravedad de la enfermedad, por consiguiente, entonces poder tener menos defunciones asociadas. Es lo que pasa, por ejemplo, con la vacuna de influenza. La vacuna de influenza no es una vacuna que esté diseñada, pensada o que tenga un esquema comunitario para evitar que las personas se enfermen. La vacuna de la influenza, y también en base a las propiedades que esta vacuna tiene, se aplica, y por eso se aplica en los grupos de riesgo, que son bastante o muy similares a los de COVID-19, precisamente para poder evitar enfermedad grave, poder evitar defunciones. Entonces, son toda una serie de principios, toda una serie de preceptos que deben de integrarse en el desarrollo de una vacuna, más allá de solamente lograr el biológico y de en su momento poder tener la disponibilidad correspondiente, que sería en todo caso sí uno de los objetivos principales. O hay toda una serie de principios que se deben de cuidar y que están normados no solamente por las instituciones internacionales, sino a las cuales también el país en un momento determinado se adhiere, ¿verdad? La segunda pregunta era en relación a cómo se están formando las curvas en el ámbito municipal, si mal no recuerdo. Ok, sí, de los recuperados. Claro, los recuperados, de hecho lo habíamos también comentado en algunas conferencias previas. Recordemos que los recuperados son precisamente aquellas personas que van dejando de presentar signos y síntomas, que no se encuentran hospitalizadas, recordando que las personas que se hospitalizan por la gravedad de su enfermedad, el periodo, la temporalidad de la enfermedad es mayor, puede ser superior a los 14 días que vemos en los grupos leves. Hay personas que han durado hospitalizadas más allá de un mes. Entonces, de alguna manera, el comportamiento de la curva de los recuperados viene a ser precisamente, o normalmente tiende a comportarse, como bien lo observó, como un espejo 2 semanas hacia atrás de cómo se está comportando la curva de los casos, cuando la gran mayoría de las personas se están recuperando. Hemos hablado que siempre en un marco de entre 80 y 84% se están recuperando las personas hasta el momento o para cada uno de los cortes. Por lo tanto, se espera que siga un poco este espejo que muy bien evidencia. Cuando esto no se da, o cuando la curva de recuperados empieza a ser menor que la ascendencia o en su momento la curva de estimados, pues bueno, entonces podríamos ver que hay mucha más carga de personas que están enfermando recientemente o que efectivamente no se están recuperando. Mientras haya una imagen de espejo, eso es un poco lo esperado para las curvas, ¿sí? Gracias. Adelante, habíamos dado la palabra aquí, perdón.
Sí, buenas noches, doctora Lomía, doctor Cortés, gusto en saludarlos. Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política de Rock and Roll Radio, Lobos FM de Sonora. Me llamó mucho la atención la estadística que presentó el doctor Cortés respecto a la movilidad. Me llamó mucho la atención la posición que tiene Sonora en el grupo, bueno, de los que tienen de 30 a 39% de movilidad. Entiendo que estamos cerca, como lo decía usted, doctor Cortés, de recuperar el ritmo normal, ¿no? De lo que es nuestra vida, nuestra actividad. Y en particular, bueno, a mí me gustaría que fuera un poco más explícito respecto a lo que esto significa. Me explico. En particular en Sonora, pero creo que es un fenómeno que se está reproduciendo en casi todos los estados del país, tenemos un asunto en donde mucha gente está tratando de volver a sus actividades cotidianas, y esto implica, bueno, ir al trabajo, ir a la oficina, pero también implica, pues, volver a salir, volver a vivir fuera de lo que es el confinamiento, ir quizás a tomar una copa con sus amigos, salir a cenar, ir a la playa, tener actividades más allá, pues, de lo que implicó la Jornada Nacional de Sana Distancia y lo que es el confinamiento. Nada más que tenemos un problema. Hay, y perdón que utilice la expresión, pero así es, y así lo percibo, hay un dejo de paranoia en ciertos sectores de la sociedad al respecto, y hay mucho de intolerancia también de algunas autoridades, pero también de algunos sectores de la sociedad que, bueno, prácticamente están responsabilizando a quien sale a cenar, a quien va y visita la playa o hace alguna actividad fuera del confinamiento, de lo que pudiera representar un rebrote, ¿no? Entonces, si pueden ser un poco más explícitos de si estamos haciéndolo bien o lo estamos haciendo mal, porque vi la estadística de Sonora, que es mi estado en particular, y nosotros pues ya estamos con una curva que va a la baja, con una ocupación hospitalaria, pues realmente que parece que ser muy alentadora. Esto se está reproduciendo, de acuerdo a lo que vi, pues en muchos de los estados del país, excepto en los cuatro que presentan como casos graves. Gracias. Muchas gracias. Mira, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, yo creo que sí. Debemos de retomar nuestras actividades habituales. Sin embargo, no decir nueva normalidad y decir regresar son dos condiciones que chocan, ¿no? Vamos a regresar a nuestras actividades habituales, pero bajo unos principios de nueva normalidad, a lo que no estamos acostumbrados. A ver si está en nuestro restaurante favorito muy lleno, buscar otro. Siempre estar lavándonos las manos frecuentemente. El uso del cubreboca. El uso del cubreboca, que es algo a lo que no estamos acostumbrados, pues tendrá que utilizarse, sobre todo cuando tengamos estos problemas, estos picos epidémicos. Pero definitivamente en un futuro en donde exista o un tratamiento o una vacuna, pues también hay que dejarlo. Yo creo que sí hay que regresar a ciertas actividades a como lo hacíamos antes. El caso del uso del cubreboca es un ejemplo específico. Si nosotros hacemos actividades con estas nuevas reglas civiles, digamos, de mejorar nuestro ambiente social, tener una sana distancia y estar continuamente haciendo higiene de manos, me parece que vamos a poder tomar nuestras actividades habituales, ¿no? Esto también, si va de la mano con el apoyo de las personas que son empleadoras, en donde el escalonamiento de ingresos o de entrada al trabajo y salida del trabajo se pueden hacer para evitar aglomeraciones, entonces también se puede llevar a cabo este retorno a las actividades específicas. Si la movilidad se incrementa y no hay un cambio o inclusive la curva epidémica continúa bajando, hay que ver cuáles son las actividades específicas que se están haciendo en estos estados para poder ser compartidos al final de cuentas entre pares con otros estados para ir
retomando las actividades cotidianas de nuestra vida. Hay que vivir también. No hay que culpar a los demás, hay que hacer lo que a cada uno nos corresponde, y si nosotros nos cuidamos, vamos a cuidar a los demás. Creo que la salud mental también se ha visto afectada definitivamente por esta epidemia, y tomando en cuenta lo que se presentó el domingo sobre la infodemia, la salud mental y estas digamos características que has comentado también se ven afectadas por la infodemia. Entonces, mientras tengamos buena información para tomar decisiones, me parece que también los aspectos de salud mental, para dejar de culpar a los demás o tener esta paranoia social sobre este evento que nos ha afectado muchísimo, va a ir también retomando su rumbo. Me queda claro que vivir en tiempos de pandemia es el infierno de los hipocondriacos. ¿Se siente que se van a enfermar en cada paso que dan? Es correcto, es correcto. Y si a eso, sobre todo, le aunamos noticias falsas, eso puede tener consecuencias mayores, sobre todo en la salud mental de las personas. Exacto. Solamente o rápidamente complementar que precisamente ese es uno de los objetivos básicos del semáforo de riesgo COVID. El semáforo de riesgo COVID, precisamente al estimar un riesgo en una región, en este caso en una entidad federativa, pretende precisamente indicar, ser una pauta, decir si estoy en este nivel de riesgo, las recomendaciones es no hacer este tipo de actividades o no abrir los espacios públicos sociales correspondientes. Si estoy en este otro nivel, precisamente hay espacios y actividades que puedo empezar a realizar, tampoco es que las puedo desarrollar al 100%, empiezo lentamente a tener una apertura, y ese es precisamente el objetivo del semáforo. Y a la medida de que ese riesgo se va manteniendo en un nivel y no se incrementa, pues entonces no necesito volver a cerrar, puedo continuar con estas actividades, en el entendido que si la epidemia se va controlando, hay una expectativa de bajar todavía a un nivel de riesgo menor, y en ese nivel poder abrir un poco más. Todos los niveles de riesgo, incluido el verde, tienen un nivel de riesgo, no es decir que el riesgo se acaba. Siempre hemos comentado que la epidemia continúa y que en México esperamos una epidemia larga. Pero si no tenemos una herramienta a través de la cual poder al menos tener, como lo es el semáforo de riesgo COVID, una idea de cuál es el riesgo en el cual nos encontramos y entonces cuáles son las actividades concomitantes, entonces no podríamos aperturar las actividades económicas, las actividades sociales, que también son importantes para el bienestar de la población. Reiteramos siempre, priorizando, y eso se hace a través del semáforo de riesgo, la salud de la población, ¿no? Muy bien, por favor, adelante. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Tengo dos preguntas. La primera, doctor Cortés, me gustaría saber de qué forma la institución que usted dirige ha apoyado las clases de la nueva normalidad en la materia de educación física y sobre todo esta nueva materia que me gusta mucho, que se llama vida saludable. Si nos pudiera platicar de qué forma, no sé si ustedes han apoyado en el contenido o han hecho sugerencias, etcétera. Y una segunda pregunta para el doctor Alomía. Con mucho gusto, Liliana, muchísimas gracias. La Dirección General de Promoción de la Salud ha participado en ambas actividades, particularmente la primera con una estrategia de escuelas saludables y activas, ¿no? En donde a través del día los niños y niñas de todo el país van a estar sumando minutos de actividad física
porque a veces creemos que la actividad física tiene que ser todo en una clase específica de educación física y que deba durar una hora y que sea dos veces a la semana y en realidad la actividad física la podemos hacer y podemos ir sumando minutos. Esto se ha hecho de la mano con la Secretaría de Educación Pública, el DIF Nacional, Instituto Nacional de Salud Pública, Organización Mundial de la Salud, han sido trabajo multisectorial coordinado y lo mismo sobre la nueva materia de vida saludable, en la que también de forma importante el Instituto Nacional de Salud Pública ha participado otorgando la mejor evidencia científica disponible para poder generar el mejor de los contenidos posibles para que niñas y niños en este país puedan tener una vida saludable, puedan tener mejor información, ¿no? Promoción de la salud es empoderar a las comunidades para que tomen acciones y tomen decisiones para administrar sus riesgos de la salud, ¿no? Y poder darles la mejor de las informaciones para la toma de decisiones. Por ejemplo, el etiquetado, el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, eso es información para que la gente tome la decisión. No es decir ya no van a comer o a consumir esos productos. Si yo llego al lugar de compra y tomo la decisión de consumir un producto a pesar de que diga alto en azúcares, alto en sodio, alto en grasas trans, alto en grasas de todo, si yo tomo la decisión de comprarlo y consumirlo, es una decisión informada. Y esto es lo que se quiere con la materia de vida saludable y con la estrategia de escuelas saludables y activas. Tener mejores sociedades, pero desde la base. Son los niñas y niños quienes con más ímpetu y facilidad se pueden convertir, además, en los mejores promotores de la salud en sus familias. Gracias. Y mi segunda pregunta, doctora Lomía, ahora que tuve oportunidad, y no voy a dejar de agradecerle que me haya dado la oportunidad de estar en el INDRE, me decía uno de los expertos ahí que hay cinco tipos, bueno, no son tipos, son linajes del virus SARS-CoV-2 que circula en nuestro país. Y justo cuando yo hacía esta referencia, me preguntaban en la estación, en el radio, que si eso significa que somos las Américas un continente mayormente atacado y por eso estamos teniendo muertes tan elevadas comparadas con otras regiones del mundo. No sé si usted nos pudiera ayudar a entender que no es así, pero usted es el experto. Gracias. Muchas gracias, con mucho gusto. Cuando hablamos en la, digamos, en el contexto de los virus de linajes, que es precisamente algo que el INDRE realiza, no con todas las muestras que dan positivos, se seleccionan alguna de ellas, dado que es un proceso bastante complejo, toma también un tiempo y requiere no solamente de equipo, sino de personal altamente capacitado, porque para esto se tiene que llevar a cabo la secuenciación genética del virus. El INDRE y otras entidades de salud en el país, desde prácticamente el mes de marzo, fines de marzo, principios de abril, ya estaba realizando las primeras secuenciaciones y conociendo lógicamente a fondo cómo se estaba componiendo los virus que están circulando en México. Esto es importante porque a través de ese conocimiento precisamente se le da uno de los seguimientos importantes, es para ver si no se están produciendo mutaciones que más allá de que sucedan, porque esto es normal en la mayoría de los virus, es decir, los virus son muy mutagénicos, normalmente están cambiando su composición de cadenas de RNA en este caso, que esta mutación en su momento no empiece a conferirle otras capacidades al virus que las que originalmente tenía cuando llegó al país. Lógicamente, las más importantes a vigilar es de que esas mutaciones no estén generando un patrón de enfermedad más grave que el que se conocía.
de hecho, muchas de las secuenciaciones que se hacen precisamente se dan en aquellos casos o personas que estuvieron hospitalizadas por más tiempo, en algunas defunciones que presentaron lógicamente complicaciones importantes, precisamente para ver si algún tipo de mutación no pudo haber estado involucrado. Esto no solamente se hace en México, se hace pues, en muchos de los países que tienen estas capacidades, y a través de una plataforma internacional que en su momento coordina la Organización Mundial de la Salud, toda esta información que sale desde de los procesos de secuenciación genética se suben a esta plataforma para que entonces todos los países miembros las puedan observar. Así como ellos pueden observar lo que nosotros hacemos en México, México puede observar lo que están encontrando en Estados Unidos, lo que están encontrando en países de Sudamérica, en Europa, en Asia, y entonces poder tener este intercambio de información que pues es valiosísima precisamente con este objetivo. Entonces, cuando se habla de linajes en los virus, prácticamente lo podemos traducir como familias, ¿no? Entonces, en la medida que se empiezan a identificar cuáles son los linajes que están circulando en México, se les empieza a dar un seguimiento para ver los nuevos resultados que se van obteniendo de la secuenciación, a qué familias, a qué cadenas de transmisión en un momento pertenecen, y si esto lógicamente no está contribuyendo a un incremento no en la gravedad. La misma Organización Mundial de la Salud, y de hecho durante esta misma semana, dado que hubieron reportes por ahí de una mutación de un virus como tal, es la que se encarga, como es la que tiene la mayor cantidad de información disponible a nivel internacional, de también estar realizando esta vigilancia y en su momento emitir alertamientos cuando así suceda. Hasta el momento no, es decir, por lo menos la Organización Mundial de la Salud no, sí ha identificado y sí se han reconocido mutaciones en diferentes partes del mundo, pero hasta el momento todavía ninguna asociada a una mayor gravedad. Sí se ha hablado de, a lo mejor, a una mayor capacidad de transmisión o de infección, pero no que esto necesariamente represente que la persona desarrolle enfermedad grave o fallezca más cantidad de personas por este nuevo virus. Esto es parte del trabajo también que se hace en el INDRE y que se va a continuar realizando en la medida que se vaya conociendo y teniendo más información de cómo se comporta y cómo está compuesto este nuevo virus SARS-CoV-2. O las fases de en adelantada que llevan las vacunas ya existentes, ¿pudiera llegarse la sorpresa de que ninguna de ellas pudiera llegar al fin que queremos que se introduzca en nuestro cuerpo? Claro, no necesariamente. Hasta el momento no se ha evidenciado algo que pudiera contribuir o significar un riesgo para el tema que comenta. Pero es parte precisamente del monitoreo que se tiene que continuar realizando. Hay que recordar que las pruebas actuales para detectar los virus y poder confirmar casos buscan y detectan varias partes del ARN viral, o sea, en varias de las cadenas buscan diferentes componentes. Al principio, lógicamente, se empezó buscando uno, luego se fue buscando dos, tres, cuatro, y entonces ahora, más allá de que pudiera haber alguna mutación en alguna sección del ARN viral, las pruebas continúan buscando, identificando otras áreas. Para efectos de la vacuna, pues todas estas lógicamente están todavía en desarrollo, ¿no? Y es algo que están monitoreando y vigilando. Y si lo comparamos con lo que ya conocemos, que es la vacuna de influenza, por ejemplo, precisamente la vacuna de influenza todos los años cambia su composición y por eso todos los años hay que volverse a colocar la vacuna, porque se monitorea, esto también lo hace la OMS y también lo hace con toda la información que tiene de sus estados partes. México contribuye todos los años enviando las secuencias genéticas de los virus de influenza que identifican el territorio nacional, y del análisis de toda esta información es que la Organización Mundial de la Salud recomienda y dice: para la temporada invernal del hemisferio norte, para la temporada invernal del hemisferio sur, esta deberá ser la composición de la vacuna en base a estos virus identificados. Muy probablemente en un futuro COVID-19 va a tener ese mismo proceso. Ahorita estamos apenas en la obtención de lo que podrá ser más adelante apenas la primera vacuna. Y hay que recordar también la diferencia entre eficacia y efectividad. Entonces, cuando salga la vacuna al mercado mundial a aplicarse de forma masiva, los resultados que se tienen en los análisis, en los estudios, ensayos clínicos, pueden diferir con lo que se encuentra cuando la sueltas a una,
a una población general. ¿Por qué? Porque en los ensayos clínicos controlados, lo que se controla es la población. Y entonces tú tienes una población de ciertas características, edades, sexo, todo eso, demuestras una eficacia y luego la sueltas, la vacuna, una vacuna segura y eficaz, y entonces se empieza a evaluar la efectividad. Puede ser igual, puede ser inclusive mejor, pero hay que estudiarlo. Y es también una característica de cuando se introduzca una vacuna, estos estudios de postmercadeo para saber la efectividad, para estar seguros que la seguridad sigue siendo la misma que en los ensayos clínicos controlados. Y finalmente, bueno, el doctor no lo comentó específicamente, pero el líder, el presidente del grupo de expertos en vacuna a nivel mundial de la OMS es mexicano, es el doctor Alejandro Cravioto. Es correcto. Bueno, son las 8 de la noche, hemos terminado por el día de hoy nuestra conferencia vespertina. Solamente comentarles que pues el doctor Hugo López-Gatell estará el día de mañana participando de la reunión presencial de la CONAGO, acompañando con otros miembros del gabinete al señor presidente de la República, y la conferencia vespertina del día de mañana se transmitirá desde San Luis Potosí. ¿Sí? Entonces nos podremos reencontrar en este espacio el día jueves a las 7 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Entrega, valor, humanismo, profesionalismo. Por su dedicación y servicio, el personal de salud de la Nación será distinguido con la condecoración Miguel Hidalgo, la más alta presea que concede el Estado mexicano. Condecoración Miguel Hidalgo.